El día lunes 15 de enero se prohibió el ingreso de frutas cítricas a Ecuador desde el país colombiano, ya que estas contenían una bacteria denominada dragón amarillo. Luego de mantener reuniones entre la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se estableció los nuevos requisitos fitosanitarios para el ingreso de productos cítricos a Ecuador a partir del 12 de febrero. Como todos conocemos, en Colombia se presentó una enfermedad, la HLB, que es una enfermedad bacteriana que afecta a los cítricos, y por lo tanto se suspendió el ingreso de estos productos. Hasta ponernos de acuerdo con nuestro homólogo, el ICA, y certificar por parte de ellos de que los productos que nos están remitiendo vengan seguros y libres de esta enfermedad. Y a partir de la semana pasada se aperturó nuevamente el mercado ya para el ingreso de productos cítricos con los nuevos requisitos. Uno de los requisitos básicos es de que el producto naranja o el producto limón, bueno, los productos cítricos, vengan de zonas donde no esté la enfermedad en la República de Colombia. Las frutas cítricas que ingresan a Ecuador provienen del centro sur de Colombia y no de la zona norte del departamento de La Guajira, que es la zona afectada, aclaró el director Álvarez. Los importadores, digamos, ya conocen y ya pueden realizar las importaciones conforme lo venían haciendo antes, porque Colombia, igualmente el ICA, ya conoce también que tiene que certificarnos la nueva exigencia. Imágenes de Stalin Martínez, Jorge Revelo, El Informativo.